Te damos la bienvenida al Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha, el único museo de la infancia que hay en España, fundado en el año 1986 en la ciudad de Albacete. El contenido de este museo está señalado en el vestíbulo a través de las imágenes troqueladas que representan la escuela, la infancia y la familia. En esta sala se representa el aula histórica de la Restauración Borbónica, época que coincide en gran parte con la Ley Moyano, 1857. En este espacio destacamos las siguientes piezas: un mapa de España con sus últimas colonias, un cuadro con todos los reyes que ha tenido nuestro país, un ábaco con un reloj y un visor de láminas de historia sagrada. Si quieres saber cómo eran los materiales de las misiones pedagógicas, lo puedes ver en esta sala dedicada al aula de la Segunda República, 1931 a 1939. Además, podrás ver cómo eran los artilugios que utilizaban los escolares para calentarse. ¿Has oído hablar del Domun? En las escuelas del franquismo, los niños llevaban unas huchas para recaudar dinero para la Santa Infancia. Fíjate también en los cabases, maletines para llevar el material escolar del alumno. La sala tercera está dedicada a los institutos históricos, que fueron dotados de material científico y de geografía e historia natural, como globos terráqueos, planetarios, microscopios y animales disecados. En la sala de usos múltiples se puede ver material utilizado en las escuelas Freinet para imprimir texto. Además, hay algunas linternas mágicas del siglo XIX. Los problemas que han afectado y afectan a la infancia en el mundo tienen su representación en esta sala, en la que destaca un gabinete médico del auxilio social de los años 40 del siglo XX. El rey de la casa es el nombre de la sala dedicada a la infancia y la familia. Aquí puedes ver desde un cochecito de bebé de 1900 hasta tronas y andaderas, así como una cuna de la alta burguesía con mosquitera. ¿Quieres jugar como jugaban tus abuelos? Pues aquí lo puedes hacer, en la sala Antón Pirulero, que además de juegos populares expone una colección importante de caballitos de cartón y madera y coches de pedales. ¿Qué regalos traían los Reyes Magos a los niños de antes? Mira a tu alrededor y observa. Juguetes de hojalata, juguetes de madera, muñecas de cartón y porcelana, casitas de hojalata. Pero si lo que quieres ver es Mariquita Pérez, estás de suerte, pues aquí hay varias.
El Capitán Trueno, El Jabato, Mortadelo y Filemón, Azucena, tebeos de guerra, tebeos de risa, tebeos de hadas y soldaditos de plomo. Además, cromos de todas las épocas. Títeres de dedo, de guante, de varillas, de papel, de sombras chinescas, tienes en este espacio de sueños e ilusiones. Fíjate en el teatrillo siciliano y en el de marionetas alemán de 1900. Seguro que te asombrarán. La última sala, la 11ª, la dedicamos a la magia de la luz, a las linternas mágicas, aparatos de proyección del siglo XIX que utilizaban como fuente de luz una vela o una simple lámpara de gas. La galería de la planta baja está dedicada a la historia de la educación, los edificios escolares, la inspección y la formación del magisterio. Si te gusta el arte infantil, aquí en esta galería de la planta alta puedes ver lo que los niños son capaces de hacer con su imaginación y creatividad. Museo Pedagógico y del Niño de Castilla-La Mancha, en Albacete, muy cerca de ti.